Bueno, vamos señores, arriba, tenemos. Así es. Ay, papá, vamos arriba. Como dijo Pacheco, vamos arriba, señora, sí, porque lo que vinimos. Estaba en la sesión de la Cámara. Ahí, oye, increíble. Entonces, tenemos. Gracias, Pacheco, hermano. Al senador Iván Lorenzo, vocero de los senadores del PLD. Felicitaciones al senador Iván Lorenzo, que fue escogido en el comité político del PLD. Es de los nuevos miembros del comité político del PLD. Buenos días, Iván. ¿Cómo interpreta esta escogencia? Gracias, Julio. Muy buenos días a ti, a todo el equipo de Sol. Y primero felicitarlos a ustedes también, porque ya estamos arribando el noveno aniversario de uno de los programas más importantes de mi país. Gracias, hermano. Ustedes gracias. Han hecho un servicio importante al país y tiene que ser reconocido por no solamente por la comunidad dominicana, sino por el mundo. Ustedes, este programa lo han llevado hasta los Estados Unidos de Norteamérica, Europa. De manera que les felicito. Mira, Julio, yo agradezco profundamente la oportunidad que me ha dado el Partido de la Liberación Dominicana, el reconocimiento a un dirigente que proviene de los estratos sociales más humildes, demuestra con esto el PLD que no es un partido de élite, que no importa de dónde, del sector que tú provenga, del estrato social que provenga, que tiene las mismas oportunidades que tienen los apellidos sonoros del país. Nosotros fuimos seleccionados como miembro del comité político, el más alto honor que pueda tener un dirigente del PLD, y nosotros vamos a hacerle honor a eso y vamos a trabajar duro para que retornemos al poder en el año 2024. Iván, señor, ¿alguna lectura al hecho de que entre los más votados estuviera Domínguez Brito, que estuviera Gonzalo Castillo, entre los Abel. Más votados, Abel... Margarita, Francisco Javier. Todos los que aspiran. ¿Alguna lectura? ¿Eso ahí ya fue una escogencia de precandidaturas? Mira, esa es la demostración del trabajo. Cada uno de ellos son altos dirigentes que se dedican a trabajar día a día por el PLD. Y esa es una demostración del trabajo. Estoy convencido que cada uno de ellos tiene un segmento importante que cree en ellos. Entonces, eso te empieza a marcar una señal de que el trabajo es importante. Son laboriosos todos y fueron favorecidos en función del trabajo que han hecho y la aceptación que tienen en el seno del partido. Señor Iván, ¿usted ha hecho un llamado a que todos nos encueremos o una especie de desnudo colectivo? Háblenos de eso, cuéntenos. Sería interesante. Voy a reiterar. Nosotros colgamos un tuit en el día de ayer, no podíamos conciliar el sueño por la impotencia al ver una señora que producto de la desesperación tiene que desnudarse para exigir el pago de sus prestaciones laborales. Es un gobierno desconsiderado, inhumano, sin sensibilidad humana. Entonces decíamos que si se hacía necesario, será necesario un desnudo colectivo para que a más de 30,000 padres y madres de familia que sirvieron al Estado Dominicano y que por ley le corresponden sus prestaciones laborales para que se la puedan pagar. Era una interrogante y nosotros la reiteramos. Se hace necesario un desnudo colectivo para que el gobierno de Luis Abinader pueda cumplir con esa obligación. Iván. Eso jamás se había visto en la República Dominicana, una desconsideración de tal manera. Yo en el día de ayer en el hemiciclo presenté la resolución que evacuó el ministerio de que dirigía Ventura Camejo, donde se prohibía las cancelaciones en pandemia. Nosotros sometimos una resolución en agosto para que el presidente tomara en cuenta la pandemia y esa resolución del ministerio que dirigía Ventura Camejo. Sin embargo, más de 40,000 ciudadanos, padres de familia, fueron detenidos arbitrariamente y abusivamente. Sin ningún tipo de planificación, porque si hubiese planificado al despedirlo, por lo menos le dan sus prestaciones laborales. Entonces, lo que quiero llamar la atención del gobierno de Luis Abinader y del PRM, no se puede ser tan desconsiderado con personas que han dejado su vida. Yo le hice en el día de ayer en el hemiciclo una comparación. Iván, ¿me permite hacerte una pregunta? Espérate, deja que termine la idea. Ellos les regalaron 13,000 millones de pesos al PNUD. Con eso se hubiese pagado a 61,000 personas como Wendy Josefina, que lo que reclama son 210,000 pesos que le certificó el MAP
por sus prestaciones laborales, pero con los 100 millones de pesos que les regalaron a los artistas, se hubiese pagado más de alrededor de 80 ciudadanos o ciudadanas que fueron despedidos, que al igual que Wendy, reclama su prestación. Iván, una pregunta de Oli. Adelante, Iván. Oli. Yo tengo una pregunta. Oli Matos. Oli Matos, sí. Iván, es José, verdad que da un momento, yo estaba en línea primero para decirle, José, Iván, no sé si eso fue un plan, porque yo había hablado con Wendy, ella amenazó por aquí con hacerlo. Ahora usted, como vocero de los senadores del PLD, está hablando de un desnudo colectivo. Es decir, si eso es un plan. Se sabe que miles de personas en Nominilla que no trabajaban en ninguna parte, y no estoy hablando de Wendy. Yo sé que ella era interactiva, que llamaba este programa. Yo no sabía que ella era empleada de San Diablo, de ¿cuánto veneno, Lili? No, veneno no, ahí. José. Lo que yo quiero decir es, discúlpame, no, pero yo no la estoy cuestionando. Yo hablé. Tampoco sabía, no sé que ella era empleada de obras públicas, por ejemplo. No, yo no sabía que ella trabajaba en obras públicas, de verdad. Y hablando con la persona responsable de la brigada, me dice que sí, que mucha gente de esa estaba asignada, incluso los interactivos del PLD estaban asignados. Pero la pregunta para Iván, vámonos con Iván ahora. El club era de obras públicas. Ah, en el club, bueno. Okay, lo que Iván. Mi pregunta, Iván, es que si esto es un plan que tienen desde el PLD para sabotear el gobierno, porque yo sí soy testigo. Okay, la pregunta es que si este es un plan. Carrera, que lo canceló vamos el gobierno respuesta, de Danilo Medina, hasta porque apoyaban a Leonel, y tengo expediente. Oye. Pues una pregunta que se lo entregué incluso a Darío Castillo. Ah, bueno, pues está bien. Gente que fue cancelada. No, no le interesa respuesta. Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. En la primaria. Vamos con otra. Le puedo mencionar nombre. No, no le interesa respuesta. Preguntó que sea un plan. Él preguntó que sea un plan. Iván. Respuesta porque él sigue hablando. Que sea un plan del PLD porque. Pero ya obligó para que Iván ahora nos responda. Es un plan, Iván. No, mira. El gobierno de Luis Abinader. Ah, pero es que él no le interesa la respuesta. Vámonos con otra pregunta. Pues si no le interesa la respuesta, él está preguntando y no le interesa que le responda. Sí, la respuesta, adelante. Nosotros no tenemos ningún plan que no sea el que se resalza a decenas de miles de ciudadanos dominicanos y ciudadanas que rindieron una labor al Estado Dominicano. Una ley que votamos en el Congreso Nacional le corresponde, le reserva un derecho que el gobierno de Luis Abinader se lo está negando. Más de 40,000 servidores públicos que fueron desvinculados abusivamente por este gobierno reclaman sus prestaciones laborales, que a la luz de lo que establece la ley ya se ha vencido el plazo para que se le entreguen. Nosotros colgamos un tuit que dijimos, producto de la impotencia, porque no podía conciliar el sueño por los abusos que veía, que no solamente que ella, producto de la desesperación, se desnudó, sino que la apresaron, la maltrataron, la dejaron. Entonces, como no podía conciliar el sueño, me levanté y colgué el tuit que decía que si se hacía necesario para que a los 40,000 que están exigiendo sus prestaciones haya un desnudo colectivo. Nosotros lo único que queremos es que se cumpla con la ley, que se le pague su prestación a todas aquellas personas que fueron desvinculadas. José. Yo quería preguntarle a Iván, porque no fui, ¿no?, a la reunión del Comité Central al que pertenezco. No fui al simulacro de elecciones. ¿Es verdad que se dieron algunas fricciones ahí adentro que par de miembros del comité político se iban a fajar a trompar? Y es verdad que hubo un problema con el exdiputado, mi compañero Radamés Fortuna, que amenazó con irse del partido. Radamés es mi hermano, Radamés es de la provincia de La Piña, yo voté por Radamés. Y perdón, y otro momento. Con Ramón de la y otro altercado entre Ramón de la Rosa y Temito Clemontal. No, la información que tengo sobre mi hermano y amigo Ramón de la Rosa, que el producto de que no se sintió satisfecho, pidió que revisaran sus votos, fueron revisados y él pidió disculpas. La información que yo extraoficial manejo, pidió disculpas porque real y efectivamente se le mostraron todos y cada uno de los votos. Se revisaron porque ese fue el proceso más transparente que ha vivido el Partido de la Liberación Dominicana en el país. De manera que allá yo no conozco de otro altercado que se hubiese presentado. No hubo hubo ningún problema con Radamés Fortuna, ni hubo ningún problema entre dos miembros del CP muy cercano a Danilo. Mira qué pasa, José, donde hay 1,300 compañeros llenos de júbilo y de alegría porque estamos celebrando una gran fiesta de la democracia, yo no podía percatarme de todo y cada una de las cosas que sucedieron. Lo que sí te puedo decir es que todos los compañeros estaban contentos. Desafortunadamente para los que querían que el PLD fracasara en la culminación de ese proceso importante que llevamos a cabo, se convirtió en una gran fiesta para nosotros,
fue un proceso transparente, por fin ya el partido no está secuestrado, es un partido donde reina la democracia. Es que no está secuestrado. Bueno, es un partido donde prima la democracia, donde ya no está secuestrado. Donde no importa de dónde tú provengas, tú puedes provenir de los estratos sociales más humildes y tienes la oportunidad, como es mi caso, de ser miembro del comité político. Ya no es un pecado de que tú provengas de un barrio, de cualquier ciudad. Y es que el PLD siempre ha sido así, líder. ¿Tú no has visto dónde nació Danilo? Bueno, pero el PLD tenía desde el 95 que no se... Sí, no, el PLD siempre ha sido un partido abierto, participativo. Eury Cabral. Es una novedad, ¿eh? Iván, el Poder Ejecutivo ha informado que va a someter, no sé si ya está sometido, un proyecto de ley en el Senado sobre el plebiscito, y tiene una serie de elementos que lógicamente, o sea, deberían adecuarse a la Constitución. ¿Conoces tú ese proyecto? ¿Ya se sometió? ¿Y cuál sería la posición, referéndum, plebiscito, que está planteando el Poder Ejecutivo? Nosotros no, allá no, que yo tenga conocimiento, no se ha sometido ninguna iniciativa en ese sentido. Una vez ellos la sometan, yo tengo la obligación de comunicarle a los organismos de nuestro partido para que en ese sentido fijen la posición que nosotros debemos llevar a cabo en el Senado de la República y así mismo en la Cámara de Diputados. Hasta ahora no tenemos conocimiento que ellos hayan sometido esa iniciativa. Bueno, reiterar perfecto. Las felicitaciones a Iván Lorenzo, sí, señor. Que como vocero de los senadores del PLD en esta coyuntura difícil de ese partido, creo que ha ido logrando muy buen posicionamiento. Así que gracias, Iván. Gracias, Julio. Le agradezco a ustedes todos. Cambio y fuera. La noche.